El Legal Design Thinking es una metodología que parte del Design Thinking. El Design Thinking comenzó en los años 50, aplicado al sector industrial, a la fabricación de productos. En los años 90 comenzó a aplicarse al sector de los servicios. Hoy podemos utilizarlo en la mejora de los servicios jurídicos. Es realmente usar el Design Thinking, no solamente en las mejoras organizativas y demás, que es lo que ya se podía estar usando en el Design Thinking para servicios, sino aplicarlo claramente al sector jurídico, lo que implica, por ejemplo, la mejora de la redacción de los contratos o de las pólizas en el caso de las aseguradoras. ¿Qué tipos de retos suele tener una asesoría jurídica interna actualmente? Pues un reto típico es cómo aprovecho la tecnología dentro de mi departamento, es decir, cómo hago un plan de transformación digital del departamento de una asesoría jurídica interna. Bueno, pues el Design Thinking ayuda mucho a identificar cuellos de botella, necesidades, a trazar el plan, a ver cómo lo vamos a hacer los flujos y los procesos que son básicos para luego poder realmente aprovechar la tecnología. Muchas veces se dice que el jurista no es creativo y que no tenemos capacidad de innovar. Es una falsa afirmación, parte de prejuicios. El jurista obviamente trabaja en un marco, que es el jurídico, y el marco existe, pero el jurista innova constantemente. Realmente podemos decir que el Legal Design Thinking se trata de esto, ¿no? De despertar en cada uno de nosotros su poder creativo y resolutivo y aplicarlo a su día a día, ¿no? Que es totalmente posible y es solamente cuestión de curiosidad y entrenamiento.